Bienvenido sea usted a Imagen Pública Televisión. Hoy tenemos un programa buenísimo. Carlos. Bueno, un programa que es dedicado para todos ustedes, que lo hacemos con mucho amor y los temas son súper interesantes. ¿De qué nos habla Yala? Yo tengo una invitada que ya está por ahí, se llama Carmen Lois. Viene a hablarnos un poco de Market Connection, pero aparte también quiero que hablemos un poco de valores y al final, de acuerdo al guión, tú y yo vamos a hablar como de personal branding. Sí, el personal branding, su importancia y por qué debemos entonces nosotros especializarnos en lo que es el personal branding. Y hoy mandamos a Mariano de vacaciones y Jesús Alay se fue con él. Así que usted que está ahí, no se mueva. No, y en la moda es imagen, vamos a hablar de los colores y su importancia en nuestra personalidad. Colores, bueno, pues si usted quiere saber y realmente tener un contenido de real calidad en la televisión dominicana, no se mueva de ahí, que a continuación inicia Imagen Pública Televisión. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Continuamos con Imagen Pública Televisión. Yo soy Yala Mieses y estamos en novedades. Hoy en novedades me visita una amiga muy, muy, muy querida, la cual nos han pasado muchas cosas juntas. Cosas de qué reírnos, cosas de qué llorar. Todavía no nos han pasado tantas para lamentarnos, excepto un helado de una historia por ahí. Y me acompaña Carmen Lois de Market Connection. Hola, Carmen. Hola, Yala. ¿Cómo estás? Qué placer y honor tenerte nuevamente aquí en Imagen Pública. Hace mucho que no te traía por acá. Un placer para mí también, Yala, y siempre estoy muy contenta de estar con Imagen Pública. Tengo tantas buenas memorias aquí en Imagen Pública. Sí, Carmen Lois es una de nuestras personal branding que ya se fue, está alzando vuelo con buena altura. Sí. Carmen Lois, tú tienes Market Connection. ¿Qué es Market Connection? Vamos a refrescar qué es realmente lo que haces. Market Connection es una agencia de intermediación comercial internacional. Nosotros por ahora hacemos intermediación entre Haití y República Dominicana. Y si alguien tiene un producto para introducir en el mercado de Haití, nosotros ayudamos a esas personas, le damos un acompañamiento integral, total, para introducir un producto, servicio, o lo que quiera, o organización de beneficencia, también para ayudarles a penetrar el mercado. No importa el producto que yo tenga, es decir, que si yo desarrollo pincho, unos pinchos diferentes con unos ganchitos, tú me ayudas a entrarlo al mercado haitiano.
Sí, lo ayudamos, pero es un acompañamiento para ver qué posibilidad que hay para penetrar el mercado, porque no todos los productos tienen salida en el mercado haitiano. Hay que ver, tenemos vendedores que están dispuestos allá en Haití y le presentan el producto a importadores grandes a ver lo que se puede hacer. Si hay aceptación, sí, o no. Sí. Ok, eso es de República Dominicana a Haití y de Haití a República Dominicana por igual. Sí, de Haití a República Dominicana por igual. Para Haití a República Dominicana es un poco más difícil porque con la regulación que hay que hacer un trabajo más, como más fina, más fino, discúlpeme, y hay que ver cómo se puede. Pero hay productos también que estamos tratando de traerles de Haití para República Dominicana. Sé que tienes tu página, la cual está muy bien estructurada. Gracias. A través de la página, ¿qué podemos hacer nosotros para poder contactar con Carmen? A través de la página hay una parte que es contacto y también hay servicios que ofrecemos. Pueden entrar en la página. ¿Cuáles son los servicios que tienes, más que nada? Por ahora tenemos servicios de intermediación comercial entre Haití y República Dominicana. También hacemos compras internacionales. Si quiere hacer una compra en China, en Estados Unidos, en México, ayudamos a importadores a hacer este trabajo. Y también hacemos el arreglo logístico. O sea, que si yo quiero comprar cojines, usted me busca dónde yo compro esos cojines, cómo me sale más económico, quién regula. ¿Sabe que tenemos un amigo en común, Arrao, en el castellano, que él compra productos en China con mucha frecuencia? Y él me dice que cuando él toma los productos, él busca, llama a otra amiga nuestra, que también trabaja allá en aduana, le dice, yo requiero saber qué cobertura tienen aranceles tales y tales productos. Y que él le manda allá a su naviera o a sus importadores, deben reportármelo con estos números de aranceles, porque él me dice que si no, lo ponen a veces a pagar impuestos de más. Sí. Y que en una ocasión tuvo un asunto en el aeropuerto aquí, que le pusieron a pagar aranceles de menos. O sea, y cuando estuvo aquí, estuvo retenido la mercancía, y él decía, pero no soy yo, fueron las personas que me lo enviaron. Entonces hubo un proceso de casi 3 meses para poder sacar una mercancía y al final se terminó endeudando más. Sí, siempre eso pasa cuando hay inconvenientes, cuando uno importa, o sea, en negocios internacionales, por falta de comunicación, y a veces uno habla un idioma, el otro no, y eso pasa. Por eso nosotros, yo tengo más de casi 10 años en trabajar en importación desde Haití, he trabajado en eso también, en comunicar bien antes de entregar la mercancía o enviar la mercancía. Y tú hablas varios idiomas, ¿cuántos idiomas tú hablas ya? 4. 4 idiomas, español, francés, inglés y creol. ¿Y el creol? Sí. O sea, son 4 idiomas con los cuales puedes defenderte. ¿Con el inglés y el francés tú tienes? Sí, muchos países. Y español, muchos países también. Bueno, y aparte de eso también, yo sé que uno de tus negocios por ahí es también la parte de la traducción. Sí, hago también la traducción. En verdad, antes de lanzarme con Market Connection, he empezado a hacer traducción. Y tradujo desde inglés hacia francés y creol. ¿Cualquiera de los 3 idiomas? Cualquiera. Y español, pero más hablo y tradujo desde inglés. Más del inglés a cualquiera de los demás idiomas. Sí, sí. No a español porque español no es mi... ¿Tú fuerte para escribirlo? Porque habla muy bien. No es para escribir. Yo lo escribo. Lo que sé de lo que puedo decir, lo puedo escribir. Lo que pasa es que es mejor en la profesión de traducción internacional, uno traduce hacia su idioma maternal. Es más fácil hacerlo. Sí, más fácil, sí. Que a idiomas terceros. Sí, tengo que a veces he traducido documentos desde el francés o creol hacia el inglés o hacia el español, pero es el caso de que estoy traduciendo desde mi idioma materna y no hay nadie que lo puede hacer sino una persona del mismo idioma. Ah, interesante. Sí. Entonces, volvemos otra vez a Market Connection. Sí. Entonces, que en Market Connection no solamente yo puedo traerme un café, que estoy loca que empiecen a traerlo al país. Que no voy a decir la marca por asunto de respeto. Sí. No solamente eso, sino también tú tienes servicios íntegros de poder dar esa asesoría de cómo
deben realmente hacer? O sea, una persona que está iniciando con una naviera, por ejemplo, ¿tú tienes asesoría? Sí, yo trabajo, en verdad, yo tengo algunos servicios, como el servicio logístico, lo contrato con otras personas. Por ejemplo, yo tengo a Sheila María, Sheila Abreu, que me ayude en la parte logística. Si tengo que trabajar con naviera, con parte de transporte internacional, lo trabajo con Sheila. O con a veces tengo contacto con las líneas de navieras aquí, como Seaboard o etcétera, ¿no? Sí, etcétera. Tanta publicidad. Sí. Y trabajamos con ellos. Bien, ¿las redes sociales de ustedes, Carmen? Sí, tenemos también, estamos también en Facebook en Instagram. LinkedIn. Yes. Y también puede visitar nuestra página donde hay toda la información sobre lo que hacemos, nuestros servicios y nuestro contacto. ¿Qué es? Market-connection.biz. Nuestra página es market-connection, connection.biz. B-I-Z. Ahí está en pantalla, de todos modos, ahí están parte de los servicios que nos da nuestra querida Carmen Lois. Aparte, es un ser humano maravilloso y encantador. Ustedes no se imaginan el honor que tengo yo, principalmente, de conocer a este pan de ángel de Dios. Gracias, gracias, Carmen, a ti por venir a compartirnos un poco de todos esos conocimientos que tiene. A la hora, una pregunta, dos consejos, Dano. Al momento de uno decidir hacer inversiones en el extranjero, dos consejos. Número uno, hay que investigar bien el mercado, conocer el producto, la competencia que hay. Son muchos consejos ahí, ya. Y número dos, porque vamos más. Número dos, es mejor hacer una cosa en la que tiene experiencia, siempre. Es decir, que antes de invertir, investigue bien de irse al extranjero, si realmente puede hacerlo. Y segundo, hacer algo que usted realmente conozca. Bien, gracias, Carmen. Nuevamente, perdón por agarrarte de prevenida con esa última. Y usted que está ahí, no se mueva, que aún queda mucho más contenido en Imagen Pública Televisión. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Continuamos con Imagen Pública Televisión. Yo soy Yala Mieses Moronta y esto es Espacio Funcional,
Hoy aquí en Espacio Funcional quiero hablar de algo. El programa anterior me parece que yo estuve comentando y diciendo que no estaba de acuerdo con la marcha. Sin embargo, en ese momento yo no di mi punto de por qué yo no estaba de acuerdo con la marcha y por qué no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que realmente se trabajan y se manejan aquí en República Dominicana. Y es porque nosotros estamos carentes de valores. Cuando digo carentes es porque realmente no tenemos esos valores que se supone que debemos tener, que debemos conllevar. Esos valores que empezaron a surgir, que muchos de nosotros, los hoy dominicanos de esta edad mía, que venimos de cierta educación y de ciertos niveles, aún lo mantenemos. Sin embargo, hay una población que viene subiendo latente, que no contiene estos valores que realmente deben tener. Los valores de crecimiento, el valor del respeto, el valor al amor. Incluso a veces ni siquiera estamos conscientes de lo que es un valor, simplemente lo escuchamos como si fuese una palabra cualquiera, bueno, un valor, respeto, responsabilidad, pero no sabemos incluso cuáles son mis valores principales. Es por esto que muchas personas a veces con facilidad se quiebran y pueden entrar a hacer un acto delictivo, a poder cometer corrupción, a una negociación, porque no tenemos nuestros principios y valores como sociedad muy arraigados. Y es tan sencillo como ¿qué es un valor? Y ahí vemos en pantalla, imagen, acerca de lo referente a parte de lo que conlleva a un valor. Por definición, un valor es una cualidad de un objeto. El valor son agregados a las características físicas o psicológicas tangibles de un objeto. Es decir, son atributos al objeto por un individuo o un grupo social, modificado a partir de esos atributos. Su comportamiento y actitudes hacia los objetos en cuestión. El valor es una cualidad que confiere a las cosas, hecho o persona, una estimación, ya sea negativa o sea positiva. Un valor hace que tú te muevas. Un valor hace que tú te enojes. Un valor hace que tú realmente seas más ecuánime, ande tranquilo. Si realmente tú eres respetuoso y es un valor que te mueve, cuando a ti te digan, wow, qué persona tan respetuosa, tú te sientes bien, tú te aira, tú andas como, wow, yo soy el mejor de los muñequitos porque yo soy respetuoso y eso es parte de mi valor principal. Pero si su valor principal es respeto igualmente, y yo a usted le digo, miren, respetuoso, usted es un charlatán, usted automáticamente va a salirle eso, llamado cerebro reptil, que va a activarlo porque fue tocado uno de sus valores principales. Es por eso que debemos conocer. Y pueden preguntarme, Yala, ¿y cómo yo voy a reconocer realmente cuál es mi valor? ¿Cuál es ese motor que yo tengo? Hay un ejercicio muy sencillo y es anotar cinco valores, a ver de cuál de ellos es el principal. Póngase enfrente una lista de valores y en ese primer valor, eso, tome los cinco que se mueven a usted, respeto, responsabilidad, familia, amar, amigos, cinco, póngalo cinco, busque una lista bien extensa, así de esas que tengan todos los valores, el dinero, todos los valores que realmente dependan y que usted entienda que tenga en su vida, y haga esa lista. De esa lista inmensa, usted va a sacar cinco. De esos cinco valores, usted va a ir reduciendo hasta que queden con tres. De esos tres valores que le queden, numérelos. Y de esa numeración busque con cuál de ellos usted puede vivir más o menos. Y ahí están sus tres valores principales. El que le toque uno de esos valores principales que corresponden a usted y a su vida, usted va a sacar la fiera que lleva por dentro. Pero cuando usted tenga este conocimiento que le estoy dando hoy, ahora mismo, de reconocer esos valores principales, entonces ahí automáticamente usted se va a, espérame, déjame tranquilizarme porque esta persona me está tocando de mis valores y realmente que yo voy a ganar molestándome con ella o con él y es ahí donde me voy a frenar y voy a pensar y actuar de una manera más positiva o más inteligente para evitar un conflicto innecesario que tal vez me lleve más allá de lo que debería. Sin embargo, quiero decirle a todos ustedes que hoy nos ven, estamos en el mes de febrero, en el mes del carnaval, en el mes de la patria, en el mes del amor. No sé cuál de estos significados usted le da al mes de febrero. Lo que sí quiero decirle, dejar en ustedes, es que tenemos que empezar a afianzar buenos valores. Que nuestros valores no vayan tan a la línea con lo que es la corrupción, el engaño, el maltrato. Que vaya más hacia la honestidad, el respeto, hacia el amor, hacia la tolerancia. Por una tolerancia positiva, a ser menos tolerante,
a enseñarle a nuestros hijos realmente a que anden más en esa energía del amor, a que de verdad seamos más amigos, seamos más familia, seamos más comprensivos con los demás. Debemos, yo te invito hoy a que haga esto, y también estando en el mes de la patria, te invito a que vuelvas otra vez a estudiar la historia, que vuelvas nuevamente a ver quién fue Duarte, quién fue Sánchez, quién fue Mella, quién fue Gregorio Luperón, qué pasó en nuestra batalla el 27 de febrero, qué hubo antes de esa última, ese último grito de independencia. ¿Qué pasó? ¿Qué son los valores que realmente a mí me deben mover como República Dominicana, como dominicano? ¿Qué representa esa bandera tricolor para mí? ¿Qué representan los trinitarios? ¿Qué representa realmente ser dominicano para mí? ¿Y qué representa ser yo para mí mismo? Yo te invito hoy a buscar tus valores, a tomarlos, a empoderarte de ellos y a saber realmente que tú estás manejándote bajo la energía del amor o del odio, pero estás en base a tus valores. Estas energías que se mueven van muy en base a los valores que tú contienes como persona y como ser humano, a esos valores que fueron inculcados en ti desde tu familia o desde tu contexto social, esos valores que te formaron. Tienes que buscar de dónde vienen, quién te enseñó a ser respetuoso, quién te enseñó a robar, quién te enseñó a matar y cortar con ellos, porque realmente son valores negativos. ¿Quién te enseñó a maltratar? ¿Por qué maltratas? ¿Por qué eres agresivo? Busca la raíz y córtala. Córtala y échale insecticida. Yo soy Yala Mieses Moronta y esto fue Espacio Funcional. Hoy estuvimos hablando de los valores y espero haber sembrado en ti cosas positivas el día de hoy y que realmente encuentres esos valores. Escríbeme a través de mis redes sociales, @YalaMieses en Instagram y en Facebook, @YalaBMMoronta. Búscame, dame like. Y escríbeme realmente si requieres apoyo para poder encontrar tus valores, poder reconocerte y conocerte realmente internamente. Estoy para apoyarte. Así que será hasta una próxima entrega de Imagen Pública Televisión, que yo estaré con ustedes en este segmento Espacio Funcional. Muy buenas, estamos en su segmento La Moda es Imagen con Carlos Andrés. Vamos a hablar de lo que se está en tendencia, lo que se está moviendo en la parte de imagen. Y quiero hablar, iniciar hablando de aquellas personas que se encargan de mi imagen. Y es H&M Barbershop, donde usted puede hacer sus recortes, cuidado del pelo, como a mí, que me están haciendo crecer el pelo, en H&M Barbershop. Ahí en la Rómulo Betancourt 1314. Tú puedes ir y mejorar tu imagen con H&M Barbershop. También gracias a OG Fitness Studio con Oxal González, donde lo van a poner fit, así como me están poniendo a mí, mejorando el cuerpo, mejorando nuestra salud, con un plan personalizado según tu necesidad en OG Fitness by Oxal González, en el cuarto nivel de Plaza Central. Busca tu plan que se ajuste a tus necesidades. Y también gracias a Cifra Estética, donde está mejorando mi cutis, mi cuidado del pelo, la piel. Ahí usted puede mejorar y sobre todo aproveche las ofertas que tienen de reducción a través de los tratamientos que tienen y también el blanqueamiento facial. Algo que yo me estoy haciendo para mejorar mi imagen, para mejorar mi piel, para el cuidado del cutis, del rostro. Usted puede ir, están ubicados en la Plaza Grúfica, ahí en la Virgilio Ordóñez, justo detrás del parqueo de Multicentro Churchill. Y bueno, hablando de lo que es imagen, gracias a Ama Store, que me invitó a su rueda de prensa de apertura, donde vi una gama de trajes de baño, de pijama para la mujer. Una mujer vanguardista, una mujer que quiere verse bien, pase por Ama Store. También Oxal González me invitó a su primer aniversario del estudio OG Fitness. Ahí nos dimos cita muchas personalidades, personas. Tuvimos un tiempo de conversar, de compartir, y gracias porque realmente es mucho el esfuerzo que ha hecho un hombre trabajador, un hombre que se ha esforzado y sobre todo un hombre que está aportando a la salud de nuestro país. En OG Fitness, gracias Oxal González por la invitación. Y vamos a hablar acerca de los colores. ¿Por qué los colores nos ayudan a mejorar nuestra imagen, a vernos bien, a lucir bien? Bueno, los colores hablan por nosotros. Es muy importante entonces los colores que nosotros utilicemos, los colores que vamos a estar
llevando en también este año, como son, como le hablé en programa anterior, el Greenery, viene también el Flame, vienen muchos colores que vamos a estar utilizando, pero ¿por qué es importante saber de los colores y cómo llevarlo puesto? Porque como le digo, los colores hablan por nosotros. Si usted quiere pasar desapercibida, utilice el gris, pero si va a una entrevista de trabajo, no es muy recomendable utilizar el gris, porque el gris da una sensación de pasar desapercibido, de que no me quiero dar a notar, y para una entrevista de trabajo no es muy agradable, o cuando usted tiene que dar una exposición o una conferencia, no es muy agradable que usted vaya de gris, porque no lo va a dejar ser usted ni se va a notar. También es bueno utilizar, cuando usted utiliza el rojo, sepa en qué ocasión y en cuál circunstancia usted puede usar el rojo. El rojo nos habla de pasión, nos habla de dominio, nos habla de poder. Entonces, si usted está en una cita romántica, le recomiendo el rojo, pero si usted va a exponer algo o usted va en busca del trabajo, no utilice el rojo, porque el rojo da la sensación de que usted quiere dominar, de que usted quiere dar poder. Si usted quiere también mostrar una emoción muy fuerte, el azul marino nos ayuda a eso, a mostrar una emoción fuerte de tristeza, de lejanía, igual que el negro. No es muy recomendable para eventos o situaciones de trabajo, de negocios, o circunstancias donde usted tiene que dar la cara o exponer y sentirse asequible o debe conciliar. Para eso es bueno utilizar el azul claro, el blanco, que son de apertura, de conciliación, son los colores que puede utilizar para esto. Porque los colores hablan en nuestros sentidos, hablan en nuestras emociones, hablan en nuestra mente, hablan a nuestros sentidos. Por eso es muy importante que usted sepa y sepa cuáles son los colores que usted debe utilizar. Por eso es importante hacerse la codificación de colores. ¿Qué es más? Es un test que hacemos para ver cuáles son los colores que nos favorecen, cuáles son los colores que nos dan luz, cuáles son los colores que podemos llevar, cuáles son los colores que nos van a dar esa paz, esa seguridad, esa asertividad a la hora de poder relacionarnos con otras personas. Son los colores que van de acuerdo a nuestra codificación, que nos ayudan, también la codificación le ayuda a usted a mejorar incluso el color del pelo que usted quiere darse, porque le va a dar luz, sus ojos se van a notar más, su piel se va a ver mucho más y emocionalmente usted se va a sentir seguro, confiado y sobre todo va a ser una persona que va a mostrar esa seguridad, esa confianza y en los negocios. Déjeme decirle que cuando usted se codifica, usted va a dar a tiro al blanco, como se dice en administración, punto en blanco, para alcanzar esos planes o proyectos que usted quiere lograr. Esta es La Moda con es Imagen con Carlos Andrés. Estamos en Imagen Pública Televisión. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Continuamos con Imagen Pública Televisión y estamos en nuestro Personal Branding. Este es el espacio de Personal Branding, pero Mariano, que está dando un entrenamiento de motivación y compromiso, no está aquí con hoy, así que su equipo comprometido está aquí, de frente, Carlos Andrés. Vamos a hablar de lo que es el personal branding. Aquí estamos para hablar de lo que es la marca personal de cada uno de nosotros y cómo nosotros podemos impactar nuestro mercado y cómo nosotros podemos también atraer a clientes potenciales de los diferentes servicios
o los lo que nosotros ofrecemos? Sí, realmente es una marca personal. Primero es que el segmento se llama Personal Branding y viene justamente porque aquí siempre en esta última hora traemos marcas personales. ¿Y qué contiene esa marca personal? Esa marca personal es una persona que tiene una misma imagen donde quiera que usted lo vea o lo encuentre. Bueno, entonces que tiene que ver que muchos de nuestros talentos o personas del medio, su marca personal está por el piso. O no saben manejar su marca personal o no saben lo importante de, lo, de su marca, porque una es en persona, otra es lo que vemos en los medios y otra es lo que vemos en las redes sociales, hay que es un peligro. Incongruencia. Una incongruencia realmente en la imagen, donde es una cosa en la casa, otra cosa en los medios y otra cosa en la calle. Me recuerda una canción de Ricardo Arjona. ¿Cuál de todas? La telenovela. Ah, sí. La canción de Ricardo Arjona, la telenovela, que dice que él estaba enamorado de la chica de la tele hasta que la vio en persona. Cuando la vio en persona se dio cuenta que era una... falsedad. Sí, iba a decir una palabra fea. Una falsedad. Mira, tú sabes que algo que yo le decía a alguien, y es que muchos de nuestros artistas, por ejemplo, en los 80, 90, al principio de 2000, donde las redes sociales no eran tan usadas, no eran famosas, no habían salido, era conocer un artista o estar cerca de un artista, había que ir al concierto, tú lo mirabas por televisión. Sea amiga del manager, del manager, del músico. O encontrarte también a una persona de la televisión en un centro comercial, era como, wow, me para la respiración, o sea, me encontré con mi ídolo, con la persona. Déjame decirte que ahora no, a través de las redes sociales, las personas, el público, tiene contacto directo con los artistas. Por ejemplo, Beyoncé, cualquiera, ella con los millones que tiene puede decir, ella le paga a alguien para que maneje sus redes sociales, y te cuento que no, ella maneja sus redes sociales. Claro, tiene cosas, pero ella es quien responde todo lo que las personas le mandan a su DM, ella es quien responde. Yo te confieso que yo le escribí a Smart B. Smart B. A ver si me responde. Sí, no me ha respondido. No. Le voy a escribir a Farruko ahora. Sí, escríbele. Muchas veces porque no entendemos la importancia de nuestra marca y el contacto directo con el público, las personas. Pero ya tú me estás hablando, ahí te me fuiste, y perdón que te interrumpa. Estamos hablando de grandes marcas. Sí. Pero no necesariamente esa parte de ese personal branding tiene que ir a una gran marca. Fíjate, no, que hoy tuvimos en el programa Carmen Lois. Ella es una marca personal. Ella es una marca personal. Ella decidió trabajar varios componentes que la hacen hoy ser una personal branding en su área. Y cabe destacar que Carmen Lois en muchas ocasiones ha llegado a nuestra oficina acompañada de una amiga, de una conocida, que le dice, yo quiero tener de eso que tú tuviste, yo quiero hacer eso que tú fuiste, porque, y no es porque le hayamos cambiado ni la forma de vestir, sino es la seguridad que le brindamos, es que te capacitas en lo que es liderazgo. Tiene diferente tipo de capacitaciones que te van sumando a ti como ser humano, que te vas refinando y que empiezas a conocer a quien tiene a tu frente como público objetivo o no. Claro, porque una de las cosas que de las marcas personales es su crecimiento interno, su crecimiento emocional, cómo enfrenta o enfrentaba las situaciones y cómo lo enfrenta ahora, cómo ha crecido. Eso es muy importante porque es... y tiene que ver mucho con el servicio interno que nosotros damos, porque también se va a ver en lo externo. A veces hay que respirar profundo porque nos enfrentamos a diferentes cosas, pero ¿cómo hacemos nosotros como marca o situarnos? ¿Esta marca cómo enfrentaría esta situación y cómo nosotros lo estamos enfrentando? Entonces, es muy importante eso, nosotros, nuestro crecimiento personal, porque va muy ligado a nuestra marca. Y nosotros que somos marcas personales, va ligado también cómo es nuestro comportamiento, nuestro o nuestras emociones. Inteligencia, ¿cómo se refleja? Social y nuestra inteligencia emocional. Emocional, que es muy que interesante. A veces no la conocemos, no sabemos de ella. Y en el momento de hacerlo, hubo algo muy importante que este año, por ejemplo, me dijo uno de los personal branding, Félix Cruz, me dijo en que él, aplicando los conocimientos en este año, está cerrando más. Porque él empezó a entender cómo es el flaquito, cómo es el gordito, cómo es un flemático, cómo está vistiendo esa persona, cómo tratarle de acuerdo a su diferente tipo de comportamiento, de carácter. Y esos entrenamientos, esa inteligencia social y esa inteligencia emocional, que él también tiene otra anécdota muy buena de una inteligencia emocional que tuvo excelente en un restaurante, que lo botaron, le dijeron, váyase de aquí.
Y él se quedó ahí sentado y el tipo duró un rato y, pero ¿qué te espera que no te ha ido? Y él se quedó ahí. Y al rato le dijo, ahora ven, cuéntame, ¿qué es lo que tú me viniste a decir? Entonces después que él duró 2 horas ahí, sentado, aguantando boche y todo lo que el don le quiso dejar dicho, entonces él se sentó, le explicó el proyecto y terminó tomando la cartera con más de uno. O sea, fue una venta muy interesante para él y eso es un buen ejemplo de inteligencia emocional. Uno que te estoy mencionando, ¿qué pasó con Félix? Porque tengo muchas historias de personas que tú dices, ¿en serio le pasó eso a fulano y él no hizo eso? Porque ese mechacortismo termina al momento de tú empezar a entender realmente bajo qué circunstancia, qué tú estás vendiendo como imagen. Muchas personas quieren aparentar ser serio, vender una imagen de serio, que yo soy serio, pero realmente hay algo más para allá. ¿Qué estímulos de comunicación tú estás realmente enviándole a tus a las personas que tú tienes como público objetivo o con esa persona que tú tienes cercana, que eso realmente es lo que termina convirtiéndose en nuestra reputación, esos estímulos que le damos? Claro, y es muy importante eso que mencionabas, Yala, nuestro lenguaje no verbal. Y podemos decirle también para que nos entiendan, tenemos el lenguaje del chavo. ¿Sabes cuál es el lenguaje del chavo? ¿Cuál? Que mientras él decía no o decía sí, entonces su cuerpo habla, sus emociones gritan lo que tal vez sus palabras están diciendo, le van a decir lo contrario o van a afirmar. Tú me dijiste algo que estábamos hablando y yo decía, no he vivido esta experiencia. Y tú te quedabas mirándome y decías, yo no he vivido esta experiencia, no he vivido estas situaciones. Y tú decías, sí, es cierto, pues tu lenguaje y tu cuerpo, y yo estaba en una posición que no estaba cómodo, era congruente con lo que yo estaba diciendo. Es verdad, porque tú no ibas de derecha a izquierda. No. Entonces yo estaba sencillamente, yo estaba siempre decía, yo no he ido. No, no de izquierda a derecha. No. Sí. De izquierda a derecha. No hice el no. A veces estamos... No era una mentira. A ver, en entrenamiento, es uno de los puntos en comunicación no verbal, enseñamos a reconocer las aperturas y las personas cerradas en el momento de hacer cierto tipo de discusiones o tú hacer presentaciones de producto. Y a veces esa persona que está encerrada emocionalmente o entretenidas, tú tienes forma de tú hacer clic y hacer que se aperturen a lo que tú estás dando, o si esa gente te está diciendo que sí, realmente mintiéndote, o diciéndote que no, y te están mintiendo. Entonces también, ahí te enseñamos un poco de eso. Esa es una de las cosas que se aprende en el personal branding, para que nuestras marcas, o nosotros que estamos vendiendo nuestros servicios, podamos ser asertivos, objetivos y seamos claros y precisos a la hora de poder comunicarnos, porque la comunicación es muy importante como personal branding. Nuestra comunicación dice mucho. Por ejemplo, tal vez lo que somos muy pintoresco a la hora de hablar, porque tenemos ciertas cosas y dibujamos. Por ejemplo, en mi caso, que yo lo que estoy hablando, quiero que las personas lo entiendan, como soy visual, se lo dibujo a las personas con las manos. Entonces, es aprender a cómo controlar eso para no vernos inseguros, no vernos personas o muy agresivas, sino que las personas puedan entender lo que nosotros estamos comunicando, cómo nosotros nos estamos viendo, cómo nosotros nos estamos vendiendo, Yala, porque eso es otra cosa. A veces decimos, es que hay personas que son mejores que otros. No, sencillamente no. Es como nosotros nos vendemos. Y hay gente que dicen, es que yo soy así, a mí tienen que quererme así. Eso es mentira del diablo. Usted no es así, usted no hay que quererlo así. A usted realmente tienen que entender quién es usted, a qué público usted se está dirigiendo y qué realmente tenemos que hacer. Y un punto muy importante que nos hemos tocado ahora es hacer networking, el networking correcto y positivo que debo de hacer, que también se entrena en cómo hacerlo. Sí, porque a veces no queremos ir a reuniones o actividades sociales porque decimos, ¿a qué voy? Porque en el caso de las mujeres, pensar qué ropa me voy a poner, el salón, el maquillaje, el niño, el colegio, salir bebé, muy tarde. El bebé cuando te entonces, dice, mami, no te vayas. Bueno, hablando de eso, si usted tiene una reunión y no quiere hacer mucho cambio, es sencillo, siempre tenga algo base y el maquillaje te cambia. Vámonos a una pausa y tras la pausa vamos a hablar de algunos tips acerca de cosas realmente que usted puede implementar en su vida para usted empezar a hacer esos pequeños cambios, pero también vamos a hablarle un poco acerca de las fases que usted tiene que someterse para realmente ser un personal branding. Yo soy Yala Mieses Moronta y Carlos Andrés Martínez. Volvemos en breve.
imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Continuamos con Imagen Pública Televisión. Yo soy Yala Mieses Moronta y estamos en Espacio Funcional. Aquí estamos conversando un poco acerca de lo que es el personal branding. Y tras pausa, estábamos chismeando. A mí me gusta chismear mucho con Carlos Andrés, pero yo chismeo bien, ¿verdad, Carlos? Claro que sí. Entonces, como le decía antes de la pausa, Yala, muchas personas dicen, es que tengo que ir a mi casa, cambiarme. Déjeme decirle un truco. Para ir a la oficina no es necesario ir muy maquillada. Entonces, se puede hacer un maquillaje discreto. Discreto. Entonces, que a veces yo soy del Cibao. ¿Del Cibao? Sí, a veces yo soy... Tú estás como chuchubalá. Sí, yo a veces soy del Cibao, pero yo soy del sur de la Florida, déjeme decirle. Entonces, muchas veces, ¿cuál es en el caso de la mujer? Mire, el maquillaje, ¿cómo le cambia a usted? El labial y los ojos. Ahí automáticamente usted tiene otro maquillaje que va a ser adecuado para esa actividad que le han invitado. Y déjeme decirle que esas actividades tienen resultado. En mi caso yo he tenido muchos resultados en eso. Conocido personas. Porque estás entrenado, Carlos. Claro que sí. Y sobre todo es aprender, cuando tú te entrenas a esto, es aprender en qué momento tú abordas. Me pasé una actividad, yo conozco a la persona, y yo sabía quién era, pero esa persona no sabe quién yo era. Y yo en la noche entera busqué el momento para abordar a esa persona. Y en el momento que le abordé, en ese momento dio resultado, porque se interesó. A mí me ha porque pasado. Teníamos algo en común y se interesó de lo que yo le estaba diciendo. Yo tengo una anécdota de algo que me pasó en un evento, de esas tantas que uno tiene, y fue que en ese momento yo me acerqué a esa persona. Él estaba al lado de un ministro, te confieso que yo no sabía que él era el ministro, y me acerco y le digo, fulano de tal, qué placer verle, y conversando con él me dice, él es el ministro. Entonces así tuve la oportunidad de conocer al ministro. O sea, Carlos, que no siempre, uno debe esperar ese momento oportuno, porque o sea, te puede ir o tal vez tú puedes perder una oportunidad como esa, pero para eso hay que entrenarse. Exacto. El personal branding lleva cuatro fases. ¿Cuáles son las fases? La primera fase es una fase de autoconocimiento, donde se hacen diferentes tests de cómo es tu liderazgo, de cómo te manejas en tu inteligencia emocional y social, de tu imagen personal y profesional. Pero esa primera etapa, esa primera fase es simple, prácticamente test. Es como entrarte al laboratorio, como cuando tú te enfermo, que te entran a un laboratorio, te hacen hemograma, placa. Entonces ahí en esa primera fase eso hacemos, te hacemos el hemograma, te hacemos la placa y todo lo referente a lo que tú tienes internamente que debemos reforzar o que debemos rechazar. Exacto. Porque a veces hay cosas en nuestra vida que debemos rechazarla, porque queremos, un punto importante es que nosotros no podemos crear una imagen de una percepción inexistente. Es decir, si usted no tiene un valor, una cualidad, podemos apoyarte a construirla. Pero si no está en ti, usted no. Si yo no sé cantar, amigo, por más clase de canto que yo tome, esa no es mi fortaleza. Mi fortaleza es hablar y encantar. Claro, entonces entender cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y las oportunidades de mejora que tenemos. Parecido a ese FODA, parecido a ese FODA. Pero es más profundo porque estos son test nacionales e internacionales donde incluso las respuestas vienen más de tu inconsciente que de tu consciente. Lo que quiere decir que es menos manipulable. Claro que sí. Bueno, yo tomé ese test y fue muy interesante. Sí. Aparte de este test y este conocimiento, este proceso lleva 6 meses de acuerdo a la agenda. Hay algunas personas que lo terminan antes, otros que se toman más tiempo. Y estos 6 meses llevan una semana de coaching semanal, que es donde vamos reforzando esas cualidades, más entrenamientos semanales de 3 horas. Que es un team coaching, donde habemos varias personas en el team coaching, en ese entrenamiento, poniendo diferentes puntos de vista y cómo uno va creciendo, edificando uno al otro, y cómo
lo que la persona ha vivido me sirve a mí para reforzarme y lo que he vivido sirve para reforzarle. Entonces es como un crecimiento, no es ese debate de que yo tengo la razón, tú tienes la razón, es un debate de crecimiento, de oportunidades de mejora y de verme visualizado en el otro. O sea, que eso también me dice, oye, pero yo estoy en ese proceso, esa persona lo vivió y avanzó, o sea, que yo no estoy atrás, yo también he vivido ese proceso, porque a veces nos sentimos solos o la persona se siente sola. Entonces dicen, esto solamente me pasa a mí. Y no se dan cuenta que muchas personas lo están viviendo. Se le pasa a muchas más personas. La segunda fase va muy mezclada con lo que es la imagen personal y la imagen profesional, que pareciera ser lo mismo, pero no es igual. No. No es igual. Esa imagen personal eres tú. ¿Cómo te acicalas? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo manejas tú? ¿Qué colores realmente debes utilizar a través de la codificación de colores? ¿Cómo debes vestir de acuerdo a tu estilo, a tu forma de trabajar? Porque no es verdad que un ingeniero viste igual que un ejecutivo de un banco. No es verdad que debemos andar siempre en traje y corbata. Hay un vestuario para cada ocasión. Y es ahí donde va ligado mi imagen personal con mi imagen profesional. En la parte de la imagen profesional es esa puntualidad realmente que yo tengo. Es saber comer, tener un buen almuerzo de negocios, cómo hacerlo, cómo realizarlo. Mi administración efectiva del tiempo, realmente llegar a tiempo a los lugares. Cómo debo hacerlo, cómo hacer mi distribución de tareas en el día a día. El manejo de las redes sociales y el manejo del celular, porque a veces nuestros almuerzos de negocio los hacemos vía celular. Tenemos la persona que vamos a hacer negocio, es una falta de respeto. O la persona quiere hacer negocio. Y voy a contar una anécdota que me contó alguien que le pasó. Y él tuvo un encuentro con un embajador, uh-huh, y a un almuerzo. Y en ese almuerzo con ese embajador, él llegó 10 minutos tarde. Ay. Y bueno, él se excusó porque la excusa era válida, pero él aprendió algo para toda la vida y nos quedó en un taller que yo estaba haciendo y ese embajador le dijo a él, mira, te voy a recibir porque la excusa es válida y ya estoy almorzando, pero tu tiempo no es mi tiempo, los tiempos se respetan. Sí. Y tú no has respetado el mío, pero yo te voy a enseñar la lección. Fue, y eso le quedó para toda la vida. O sea, a veces no toca eso. O sea, cuando estamos en almuerzo de negocio, el celular debe ser nulo, porque a veces nos distrae. Nulo, y no solamente en almuerzo de negocio, también en reuniones de manera regular. Claro. Eso es parte de nuestra imagen, es también parte de ese ejecutivo que debe manejarse con todo el tiempo que requiere. Es por eso que tenemos que hacer una buena distribución de tarea, porque él pudo llegar 10 minutos tarde, pero tal vez una hora antes pudo haber llamado y haberle dicho a esa persona, mire amigo o fulano de tal, yo tengo un retraso por N, por R o por X cosa, pero voy en camino. ¿Hay algún inconveniente, sí o no? Tal vez le pudo haber agarrado un tapón, 10 claro, minutos, un carro se pichó una goma, pudo haber pasado ¿qué puede muchas suceder? Cosas. Sin embargo, el no haber comunicado es una falta de respeto. Y ahí acabas de principal. Hablar otro punto que va en esa fase también, que es en la inteligencia cultural, tú entender que no todos somos iguales y que tú tienes que entender la cultura de los demás. Tú tienes que saber si esa persona es vegetariana, si esa persona realmente le gusta el béisbol, de qué equipo pertenece. Tú tienes que conocer más allá al ser humano. Y si es de otra nacionalidad, saber cuáles son la costumbre que tienen ellos para que tú no vayas a faltarle el respeto en un momento determinado, porque eso puede afectar directamente a una persona. Claro, ya la mira, cuando yo estudié en Colombia, que estaba viviendo allá, yo tuve una que aprender el fútbol, porque allá se juega fútbol. ¿Tú jugabas fútbol? Intenté, pero sí aprendí a jugar, aprendí los tiempos, cómo se manejaban los tiempos en el fútbol, todo eso, todas las reglas me las aprendí. Y las palabras, porque por ejemplo yo dije una palabra en una conferencia que yo estaba dando y muchas personas se sintieron ofendidas. Y me vine a enterar semana después, porque para mí era algo muy típico. La palabra chimba. Chimba. Sí, algo chimbo. O sea, para mí es algo que no es funcional, que no sirve. Pero en Cali específica. Es una falta de respeto. Mira, quedan dos fases que vamos a tener que resumirla porque me hicieron ya señas. La siguiente fase, que es la fase donde realmente se enseña negociación, realmente hacer un plan de negocio y seguirlo. Y la última fase, que es la fase mediática, donde te llevamos a los medios y decimos quién realmente eres y qué haces. Y qué haces. Y en qué eres. Y tu proyección. Descaradamente bueno. Así que en lo que usted es descaradamente bueno, llame. Yo soy excelente. Teléfonos en pantalla. Puede comunicarse con nosotros en Imagen Pública Televisión, en Imagen Pública Consulting al 809-422-0000.
7377 o escribirnos a consultas@marianoabreu.com o entre a nuestra página y conozca más de nosotros a marianoabreu.com. Carlos, llegamos al final de Imagen Pública Televisión el día de hoy. Bueno, será entonces hasta la próxima entrega de Imagen Pública Televisión. Será hasta pronto. Así que diría el propietario de este programa y de este espacio intelectual y físico, quiérase, ámase, apapáchese y recuerde que usted es la persona más importante del planeta. Y recuerde, tenga sus valores y llévelos siempre en alto. Será hasta la próxima. Bye, hasta bye. Hasta luego.